Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Vengo con una compra semanal. ¿Será la última en este piso? Yo creo que sí. Y si no, poco queda. Porque, en fin, ya sabéis que nos hemos comprado una casita. Ay. Así que nada, os voy a dejar ahora la posiblemente última compra semanal en nuestro pisito. Bueno, ya no es nuestro. Y bueno, al final del vídeo te voy a dejar la disfrutavoz de este mes para que no te la pierdas. Y viene súper cargadita, así que pues eso, al final del vídeo te dejo también con la disfrutavoz de este mes. Y te dejo ahora mismo con la compra. Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal. Vengo con una compra semanal en Mercadona, hacía muchísimo tiempo. Hola. Me has perdido. Hola. ¿Tú no has dicho que va a estar en silencio? Quiero ver. No, es que no puede. Hola. Dale por saludado por mi hija. Ya me han dicho, te han dicho hola a la gente, ¿vale? ¿Te lo abro? Se lo va a enseñar una galleta que te vas a comer de Galicia que están súper ricas. Mira, una galleta de chocolate. Toma, cógela. Hacía muchísimo tiempo que no grababa una compra semanal. Y sinceramente hemos estado comiendo a salto mata, ¿vale? O sea, eso de no tener un menú, de no tener... ¡Hola! Cómo planificarte una planificación con los niños en casa. Ha sido un caos total. Mis compras han sido caóticas. Hemos ido a comprar muchísimo y luego nunca teníamos nada, ¿sabes? Como que siempre estaba... la nevera vacía. Total, que ya vuelta a la rutina, apetece muchísimo ya esta vuelta a la rutina. No creo que sea la única, yo tengo una gana de rutina que no puedo con ella. Así que bueno, ya tengo aquí la compra, la ha hecho mi marido. Ha ido con lista porque tenemos un menú planificado durante los próximos 21 días que vamos a hacer una maratón. Y una maratón saludable. Pero ¿qué pasa? Que es sábado. Después de un festivo y ha ido por la tarde. No hay de nada. Me han faltado varias cosas que tendré que comprar durante la semana. Como por ejemplo berenjena, me ha faltado col repollo. En fin, me ha faltado un montón de cositas que tendremos que ir sí o sí durante la semana. La puerta no para de sonar porque no se están quietos mis niños, ¿sí? Así que bueno, sin más, vamos a empezar. La compra ha sido en Mercadona. El ticket no lo tengo, dice Salvador, que se ha gastado 85 euros. La verdad es que son tres cosas las que llevamos. Pero bueno, es que está todo carísimo. Así que bueno, voy a empezar. No habrá precios, no encuentro el ticket, no sé qué ha hecho con él. A ver si ahora lo encuentro en la bolsa, aunque ya la he mirado toda. Voy a empezar por el congelado. Hemos comprado unas migas de bacalao. Son congeladas, la verdad es que estas en concreto no las he probado nunca. No sé qué tal está. Y una coliflor. Que a mí tener verdura así congelada me salva la vida. También quería espárragos congelados para una recetilla, pero pues no había. Así que sin espárragos. Como os digo, es que han faltado muchas cosas. Luego por aquí salen tres tomatitos de ensalada que están verdecillos. Dos puerros. Plátanos. Que también están verdes, pero bueno, es que tengo aquí. Entonces supongo que la habrá comprado verde a cosa hecha. O es que no había otra cosa, no lo sé. Y cebollitas. Luego llevo manzanas de estas. La verdad es que estas son el tamaño ideal para ellos. Son pequeñitas, nunca les sobra. Se las comen del tirón y están muy buenas. Y zanahorias. Luego por aquí, estos son mezcla de setas y champiñones. ¿O son todos champiñones? No, setas y champiñones. La bandejita esta que viene así mezclado. Aguacate. Mandarinas. Yo prefiero comprar las otras que vienen en el saquito así de malla. La verdad es que están saliendo muy ricas. Pero bueno, ha cogido esta. Lo mismo es que ni había. Espinacas. Y lechuguita. Y ahora para las sopitas de esta semana llevamos caldito de pollo y de verdura. Llevo dos de pollo y uno de verduras. Tomate frito estilo casero con aceite de oliva. El jamoncito serrano, que está súper rico. La mozzarella, esta vez la hemos comprado en loncha. Y la pechuga de pavo. Y luego uno de chorizo, que está doblado, no lo puedo abrir. De estos normales y corrientes. Luego llevo uno de paquete de galletas marías. Uno de arroz
integral, de redondo, ¿vale? Una de quesitos de estos desnatados de Burgos fresco, 0%. Yo los prefería enteros, pero ha cogido este. Uno de yogur griego ligero, que también lo prefería entero, pero ha cogido este. De estos grandes, que esto para mis medias mañanas me viene de lujo. Me pongo una frutita, yogur y ya tengo media mañana, no me tengo que comer la cabeza. Y está riquísimo. Y le pongo a lo mejor unos frutos secos, lo que sea, o crema de cacahuete. Riquísimo. Luego, esto, sinceramente, creo que este no lo he probado nunca. He cogido un seitan. Y es que tenemos una receta de ramen saludable esta semana. Y bueno, era había que ponerle seitán, eura, tofu o en su defecto carne, ¿no? Pollo, lo que sea, ¿no? Yo he decidido probar con el seitán, a ver qué tal está. Y bueno, pues ya os contaré. Si me dais consejo para prepararlo, os lo agradezco. Luego llevo unos frutos secos de estos, que es un cóctel, que es natural, que está súper bien porque trae nueces, avellanas y almendras, y están súper ricas, y así no te ocurre de comer siempre el mismo. Y luego la salsa esta de soja, esta es la dulce, ¿vale? Tiene azúcar, pero está súper súper rica, y para las gyozas nos gusta un montón. Luego una de castañas de estas que a mí me gusta mucho. Sé que hay mucha gente, el otro día me dejaron unos comentarios que están malísimas, a mí me gustan. A ver, como unas castañas asadas, un calentita riquísima, no, pero a mí me gustan y me quitan la cosilla esa de comer algo así, me saben como dulces, ¿no? Y nada más que lleva castaña, no lleva nada más, ¿vale? Y a mí sí que me gustan, pero bueno, para gustos los colores. Y esto para un momento de ansiedad o una merienda o lo que sea fuera de casa viene súper bien. Luego, para los días de no se puede más con la vida, sobra sopa maravilla, que hay días que no se puede más con la vida. Supongo que no seré la única que tiene esos días, ¿vale? Porque es que hay días y días. Y hay días pues que los que no se puede más. Y ya está, pues la sopa maravilla siempre te salva la vida. Luego unos espaguetis de estos integrales. Luego, estos son... ¿Qué tamaño son? No sé qué tamaño son, pero vaya, son huevos y pone suelo. La verdad es que no lo he comprado nunca. Yo no sé si son nuevos, que yo no lo he visto nunca esta variedad en Mercadona. No tengo ni idea, la verdad. Ah, pone huevos de tamaños diferentes. O sea, que puede tocarte uno grande, uno mediano, uno pequeño. Pues mira. Y sinceramente no sé si son nuevos. No tengo ni idea. Dejadme en los comentarios porque no lo había visto antes. No sé si es que siempre voy a lo mismo y no me había dado cuenta. O es que sí que son nuevos. Pero bueno, pues ya está. No sé si es que no había o que... ¿Eran estos los que quedaban o lo han cambiado? No tengo ni idea. Luego, de carne me faltaba solamente el pollo porque tengo carne congelada. Lo bueno de tener un congelado gigante. Y me faltaba el pollo. Entonces cogí, bueno, no me faltaba en realidad. Intento tener siempre pechugas de pollo congeladas. Pero, para que no me falte, ¿vale? Y luego un bote de garbanzos de los que son grandes. Que también vamos a hacer un potajito esta semana. Y... te salva una vida. Si no has dejado los garbanzos en remojo, incluso para el hummus, para las ensaladas, pues están muy bien estos garbanzos. Luego lleva las piñas en su jugo. La de caprichos varios lleva ketchup, que no nos queda. Una Coca-Cola. Una. Raro. Estando en sábado y ha comprado una. Ahora preguntaré por qué. Es que se la bebe. Yo hace mucho que no bebo la Coca-Cola apenas. Si salgo por ahí y se me apetece, pero ni siquiera si salgo a comer. Si salgo a comer casi siempre bebo agua y no tomo ya apenas Coca-Cola, pero él sí que tiene todavía ese gustillo por la Coca-Cola. Pero es verdad que la dejaba para los findes y ahora en Navidades pues ha estado columpiándose un poquillo más. Y no pasa nada, vaya, que es su vicio, que vamos a hacer. Pero que lo que me extraña es que haya cogido una lama y una mayonesa Hellman. Luego un pan de estos de molde integrales, 100% integral, que a nosotros nos salvan las meriendas prácticamente y los niños lo encantan. Y ya, creo que para terminar, no estoy segura, de todas maneras digo que este mes hemos comprado prácticamente todos los días. Vivíamos en Mercadona y eso no puede ser porque nos quitamos la costumbre de ir a chorreo todos los días y empezamos a ir solamente una vez a la semana y lo notábamos muchísimo en el gasto, ¿vale? Pero este mes ha sido un desastre y encima él de vacaciones,
los niños de vacaciones, lo hemos notado muchísimo en cuanto a descontrol de horarios, de cocina, de todo, ¿vale? Pero bueno, que ya os digo que tengo de todo porque es que hemos comprado prácticamente todos los días. Pero bueno, la leche, ¿vale? Que claro, ya empieza el cole y mi pequeño se lleva la leche así para el colegio, a él le encanta y se bebe su brite leche. En casa no, en casa se bebe su vaso de leche normal, pero en el cole se lleva este. Y de esto llevamos 3. Que esto también igual, esto tenemos que comprar bastante más a menudo porque la leche aquí no dura nada. Fijaros que solamente toman leche los dos pequeños, al resto de la familia no nos gusta. Pero no dura, yo le encanta y es que es como su vicio la leche, ¿no? Así que bueno. Y yo creo que ya está. Yo no veo nada más, creo que os he dicho toda la compra. Como veis, ha sido una compra bastante normal, no hay apenas capricho, tampoco hay gran cosa. Y me faltan cosillas para el menú de esta semana, ya tengo aquí a la chica empujándome la puerta. Me faltan cosillas que tendremos que comprar esta semana. ¿Qué le vamos a hacer? Es ley de vida. Así que nada, familia, dime qué te ha parecido la compra. Dime si también tienes ganas, como yo, de volver a la rutina. Porque sí que es verdad que yo me he mantenido bastante bien mis hábitos, pero las navidades sí que me han pasado un poquito de factura en cuanto a organización, en cuanto a comer más de la cuenta, sin hambre siquiera y todo eso. Yo creo que estamos todos de las navidades ya y del roscón hasta aquí. Mira que yo roscón solo comí un día, pero yo no he comido tampoco turrones, ni mantecao, ni cosas de esas, ¿sabéis? Pero sí que es verdad que es que está todo muy rico. Está todo muy rico. Así que bueno, os mando un besito muy grande. Os deseo un feliz año. Ya estamos en enero. Y que volváis muy bien a la rutina. Que los peques vuelvan al cole maravillosamente. Los que estéis de vacaciones, pues que volváis al trabajo. Y los que os vais de vacaciones ahora, que las disfrutéis. Os mando un besito muy grande. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a una Disfrutavoz más. Es una pasada Disfrutavoz de este mes. Pero una pasada, están de aniversario, el 10º aniversario, y bueno, increíble. La caja está valorada en 136,26 con el envío incluido. Trae un productazo y nada, vamos a ir viéndola a ver qué tal. Hoy estoy solita, ¿vale? O sea que... ¡Ay, mira qué guay! Un calendario. Mira. ¡Ay, para mi nuevo escritorio! Qué guay. Bueno, voy a ir abriendo y os voy enseñando. Como digo, hoy estoy solita, pero bueno. Bueno, por aquí salen esto, que esto a mis niños les encanta, ¿vale? Son como los mini cereales, los Crave Snacks Choconut de Kellogg's. Y vienen varias bolsitas, ¿vale? Que esto para llevar está súper bien. Esto, los tres son 2,70 €, ¿vale? Luego viene un preparado para hacer panna cotta del Dr. Oetker, que a mí personalmente me gusta mucho. Y esto vale 1,85 €. Es de frutos del bosque. Súper rico. Luego vienen unas especias. ¡Ay! Oh, esta no la he probado. Esta en concreto. Especias para estofado de Jazz Spices. Y valen 4,99 €. Un bitter cas. ¿Es cero? Sí. Y vale... Bueno, vienen dos. 1,66 € los dos, ¿vale? Aquí hay muchas personas... Porque en otra casita me vino también un Viterca. Y hay muchas personas que os gusta mucho el Viterca. Yo personalmente no me gusta, ¿vale? Pero sé que hay mucha gente que le encanta todavía ese sabor amarguito. Bueno, esto es una ideaza. Es crema de cacahuete 100% y viene sobrecitos individuales. Que está súper bien para los snacks. El precio de esto no viene. No viene el precio. No sé si es que se la regalo, además viene suelto. Pero bueno. Se me ha roto la bolsa. Bueno, una mermelada de melocotón de la marca Helios. Es bio y es 70% de fruta. Mirad. Qué rica. 2,63 €. Chocolate calentito de RAM. De esta la taza. Bueno, calentito que se calienta. Y el precio de esto es 1,39 €. Luego salen cervecitas por aquí. Tostada, la San Miguel. Una es 00, ¿vale? Que es esta.
Y esta es, pone Magna. Yo es que de cerveza, sinceramente, no entiendo mucho. Y el precio de las dos es 1,38. ¡Ay, qué rico! Esto me encanta. Mirad, una salsita Chalapa River. Se supone que es picante medio. A mí me encanta el picante. Y vale 1,20. Salsa picante de tomate. ¡Qué rica! Y ya lo que queda es lo gordo, 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 si no me equivoco. Y otra cosita más que tiene que venir aquí. Que esto es una pasada. La verdad es que me encanta esta cajita porque trae productos. Pues eso. Que a lo mejor tú no te comprarías, pero que son súper buenos. No te comprarías por el precio, vaya, porque es un precio súper caro, ¿vale? Y así tienes la oportunidad de probarlo. Amukina, el gel de mano antiséptico. Mira, lávate las manos cuando quieras. Chiquitito. Esto vale 2,56. Y aquí viene la joya de corona, que es un contorno de ojo, ¿vale? Advance. Esto vale 109,90. Vale, aquí lo tenéis. Ahí. Skin Research, de esta marquita, que ya sabéis que vienen muchas cositas de esta marca. Y bueno, pues lo probaremos. Yo, en cuanto a ver, no me gusta mucho abrir cosas cuando tengo, estoy usando otra. Me gusta gastarlas, a mí me duran las cosas bastante porque no soy 100% constante. Pero bueno, pues iré probando. De hecho, tengo un montón de cositas de estas guardadas para cuando se me vayan acabando irlas probando. Esto está valorado, ya os he dicho, 109,90. Y es que me parece que es una pedazo de caja. Así que bueno, cuando las pruebo ya os iré contando, ¿vale? Y bueno, ¿cómo podéis conseguir esta cajita a un precio reducido? Pues mirad, la tenéis en línea en la cajita de información. El primer mes te vale 9,90. Me parece que está muy, muy, muy bien. Y luego ya pasarías a pagar 19,90. Que está muy bien también los 19,90. Y bueno, mirad lo que os lleváis. Así que nada, os dejo todos los links en la cajita de información. Y nada más, os mando un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!